La carrera de Indias fue la más duradera, eficaz, decisiva y exitosa operación naval de la historia de la humanidad, y fue sin duda uno de los mayores monopolios comerciales que han existido jamás. Fue una ruta comercial tan exuberante que cuando sus naves llegaban a puerto, la inflación se disparaba. Tan eficaz que a lo largo de sus casi 300 años de existencia, apenas un 1% de sus naves fueron apresadas hundidas por los enemigos de la corona. Fue tan exitosa que revolucionó la gastronomía planetaria de tal modo que aún hoy vivimos con productos transportados en una u otra dirección en sus bodegas. Cereales, azúcar, café, cerdos, caballos, etc. en un sentido, patatas, tomates, maíz, cacao o en otro. Era una ruta comercial, no era de pasajeros, sin casi sitio para las personas, que viajaron en unas condiciones terriblemente espantosas. La Casa de la Contratación, creada por los Reyes Católicos en 1503, regulaba todo lo relativo a la carrera de Indias. Cuando salían, los barcos iban abarrotados de mercancías, de animales y gentes que durante semanas y semanas vivían y dormían donde podían. A medida que iban pasando las jornadas, la comida y el agua escaseaban, las personas enfermaban y las durísimas relaciones a bordo se tensaban. Por eso se llamaba carrera, porque era una competición contra el reloj, contra la resistencia de las personas, contra su destreza en la mar, su tozuda tenacidad y su profunda fe en Dios. Cuanto más se tardase en llegar a las Indias, en peores condiciones se llegaría, si es que se llegaba. Los puertos de la carrera variaron poco a lo largo de los casi 300 años de su historia. En el Reino de Castilla estaba Sevilla, con su antepuerto de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y la de Canarias, generalmente la Gomera. En el Reino de la Nueva España, la Dominica u otras islas de las Antillas, la Habana y Veracruz. Y en el Reino del Perú, el Callao, Cartagena de Indias y Portobelo. Entre medias había una enorme playa de destinos menores que recibían a las naves de la carrera con mayor o menor frecuencia, lo que provocó que al no llegar regularmente las flotas desde la península, tuvieran que recurrir al contrabando para su abastecimiento. Los contrabandistas se transformaron en piratas o en corsarios según sus intereses. Entre 1565 y 1566 ya se prohíben los navíos en solitario y se crea el sistema de flotas y galeones para que los barcos vayan en convoyes bien pertrechados de armas. Hubo dos flotas diferentes, la de la Nueva España, que salía hacia julio o agosto, con destino a Veracruz, y la de los galeones de tierra firme, que salía entre marzo o abril, con destino a Cartagena y finalmente Portobelo. A su regreso, tras recoger todas las mercancías y el famoso Quinto Real, que era el impuesto del 20% que pertenecía a la corona, ambas flotas se concentraban en La Habana, para regresar juntas antes de que llegase el mal tiempo a mediados de agosto. Las flotas, hay que saber que estaban compuestas por todo tipo de naves, naos, carracas, pataches, carabelas, urcas, filibotes y, por supuesto, los enormes y poderosos galeones. Había que plegarse a la velocidad de navegación de la nave más lenta, por lo que una mala navegación de cualquiera de estas naves que hemos hablado ponía en peligro al resto de la flota. En cuanto al comercio, los primeros productos de importancia que se transportaban desde España eran aceite de oliva y vino. En segundo lugar, las ropas, todo tipo de ropas, tanto españolas como europeas, que eran muy escasas y muy apreciadas en las Indias y alcanzaban allí precios exorbitantes. En tercer lugar, el hierro vizcaíno, que era imprescindible para construir las infraestructuras de un nuevo mundo que crecía a velocidades vertiginosas. Tras ello, en importancia le sigue el azogue o el mercurio, que era imprescindible para la obtención de la plata, ¿no? Y luego todo tipo de productos como cerámicas, libros, papeles, ganado, alimentos variados, muebles, etc. En el tornaviaje se transportaba básicamente plata. Plata. La plata constituyó la espina dorsal del Imperio Español y fue la base del comercio mundial a lo largo de siglos y siglos. Tras la plata, el segundo producto de importancia que venía en las naves de la carrera de Indias eran los tintes, como la grana cochinilla, el añil o el palo de Campeche. También venían piedras preciosas, oro, azúcar, cueros, pero vamos, nada comparado en volumen y cantidad como la plata. Pero la carrera de Indias no solamente eran mercancías, eran leyes de regulación del comercio, era formación técnica, tecnología, estrategia, ciencia, aunque ahora nos parezcan poco más que cascarones. Los buques de la carrera de Indias y especialmente los galeones eran tecnología punta al alcance de un pequeño puñado de naciones. Los pilotos, cartógrafos y cosmógrafos formados en la Universidad de Mareantes de la Casa de la Contratación cartografiaron un mundo que antes no existía y que ruta tras ruta
se iba plasmando en un mapa secreto, el mítico Padrón Real, fuente de las ansiadas y precisas cartas de navegación españolas. Aparte de los naufragios y de los incendios, los peligros a los que siempre se enfrentó la carrera de Indias fueron la corrupción, el contrabando, el corsarismo y la presencia de extranjeros que monopolizaron el comercio y se llevaron sus réditos a Europa. Pero para que unos navegasen, había piramidalmente por debajo una infinita pléyade de gentes que lo hacían posible. Todo un imperio, en definitiva, volcado en la mayor línea comercial de la época, que junto a la del Galeón de Manila conformaron la primera globalización. En 1778, Carlos III firma el Reglamento de Libre Comercio. Con esto podemos dar por finiquitada, por terminada, aquella mítica ruta que fue la carrera de Indias. Las colosales riquezas que llegaron de allá, de las Indias, solo fueron comparables a los descomunales gastos de un imperio que vivió en guerra continua contra las más poderosas naciones de la Tierra, y casi siempre al mismo tiempo. No hay ninguna economía que resista luchar en cuatro continentes a la vez durante decenios y decenios, siglos y siglos, y sin embargo, el Imperio Español lo hizo. Gracias a la carrera de Indias, verdadero cordón umbilical de la hispanidad, hoy cerca de 600 millones de personas hablamos español. Si quieren saber más sobre la carrera de Indias, les invito a leer mi novela Mocaín, el Museo de la Carrera de Indias, o a visitar nuestro Museo Virtual de la Carrera de Indias en www.mocaín.com. Muchísimas gracias por escucharme.